Nosotros, desde el punto de vista SENASA, siempre hacemos un llamado a la población para que esté al tanto de lo que es el bienestar animal. Por supuesto, sabemos que el animal es parte importante de la familia, pero así como siempre se lo decimos, las celebraciones son nuestras, no son de ellos. Esa es la recomendación que hacen desde el Servicio Nacional de Salud Animal, para que las personas eviten llevar a las mascotas a las actividades que se realizan el 14 y 15 de septiembre. Llevar las mascotas a este tipo de actividades puede tener consecuencias importantes en los animales. Los animales pueden sufrir de un golpe de calor, lesiones en las piernas, que se nos pierdan, las patas se pueden maltratar por el asfalto caliente, etc. Lo recomendable es celebrarlo desde casa con ellos y nosotros sí poder disfrutar de las fiestas. Los golpes de calor están entre las situaciones que pueden presentar los animales al someterlos a altas temperaturas y aglomeración de personas. Los animales se ven afectados por el golpe de calor exactamente igual que las personas. Razas braquiocefálicas, que son esos animalitos más ñatos que tenemos, son mucho más propensos. Y animales que no están acostumbrados al ejercicio, los sacamos, hacen todo el recorrido de nosotros con el desfile, se pueden ver afectados. Las actividades masivas también dejan estadísticas de animales extraviados. Por supuesto, tenemos altos reportes de pérdidas siempre en días festivos y por supuesto animales que quedan abandonados. Los expertos recomiendan tomar en cuenta los consejos para beneficio de sus mascotas.